Muy buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos a mi canal. Aquí Bandolero. Y bienvenidos a No Man's Sky Fractal. ¿Vale? Nueva update 4.1. Y vamos a ver. Estamos ahí con la expedición número 9, Utopía. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver porque hay un montón de cositas nuevas, chavales, en el juego. Ahí vamos navegando por la galaxia, por el espacio sideral. Y vamos a ver. Nos queda poquito, ahí 98. Perfecto. Ok, pues aquí estamos. Vale, aquí tengo mi base. Ok, tengo que instalar el lanzarrayo. Ok. Creo tres nanotubos de estos, de carbono, ¿de acuerdo? Qué bonito el planeta. De noche se ve fabuloso. Esa le voy a eliminar. Es una planta peligrosa. Flora peligrosa. Fuera de aquí de mi base. Ahí. Vale, lo que haya por ahí peligroso lo eliminamos. Hay un montón de cositas, ¿vale? He llegado aquí al planeta, me he buscado aquí un sitio para hacer mi base. Mirad los animalitos estos. ¿Me podría hacer comida, tío? A ver, un momentillo. A ver, comidita. Pienso, bien, bien, bien. Podemos hacer. Pide un montón de carbono, pero bueno. Y me hago aquí ya de comidita. Y vamos a por nuestra primera mascotilla. Che, qué guapo el lobito este. Interactuar con otros seres vivos. Da de comer bolitas de criaturas a los animales para calmarlos o domesticarlos. Puedes montar o ordeñar a las criaturas amistosas. También las puedes adoptar como compañeras. Puedes alimentar a las criaturas directamente o a través de la selección criaturas del menú rápido. Los cebos lanzados del menú rápido pueden apaciguar a los depredadores u otras criaturas feroces. Alimentar a las criaturas permitirá que te ganes su confianza y que puedas montarla o criarla. Adopta una criatura para conseguir un compañero animal permanente. Vamos a por él. A ver, lobito. Bien, bien, bien. Le podemos traer aquí unas poquitas de valla. Trae para acá, vallita, amigo. Venga, vamos a adoptarlo. Antes se le podía cambiar la apariencia y todo. Espero que se le pueda seguir cambiando. Vamos a ver. Adoptar como compañero. Pues ya lo tenemos. Una criatura adoptada. Banada. Mira, mira, sí. Ahora ya sí la podemos. Perfecto. Logro completado. Genial. Es maravilloso. Ven para acá, amigo. Vale, lo de antes más o menos, ¿vale? Bien, escape. Vale, aquí le damos una palmadita. Ahí disfrutando de la atención. Ok. Nada, ahí estaría, ¿vale? Bienvenidos a todos a la nueva actualización. Ok. Está chulo, ¿no? ¿O qué? Seguimos por aquí. Otra palmadita. Ah, le damos ahí pienso. Para que se alimente bien. Mira, mira cuánto corazoncito. Ahí, estupendo. Vale, y le podemos personalizar. Ya que estamos. Venga, a ver qué os gusta, chavales. Decidme algo. Barril de carga. Vale. Vamos a empezar por el último. Sistema de soporte vital. Placa ajustada. Ok. La linterna mola para ir de noche. Te alumbra ahí. Ok. Vamos a ponerle una linternilla. Y luego en el otro lado, un láser. Biobotes. Vial. Monitor de constantes vitales. Satélite. Paquete de carga. Muestreador de atmósfera. Placa cuadrada. Batería solar. No sé para qué la cantimplora. Batería solar. No sé para qué servirá la armadura. A ver. Está guapa. Mini paquete y barril de carga. Pues no sé, chavales. Vamos. El barril de carga. No sé para qué me servirá. Sistema de soporte. No sé si ponerlo a la linterna que alumbre bien ahí. Venga, dos linternillas, ¿vale?
O también le podemos cambiar el color, la linternilla, azulillo no. A ver, rojo, ¿no? Ok, o blanco. Blanco. Ok. Y aquí, blanquita también. ¿Cambiado o no? Sí, perfecto. Vale, los dos iguales. Bien. Ya. Ahora vamos a ver que le voy a cambiar el nombre. ¿Dónde estaba eso de la mascotilla para cambiarle el nombre? Se siente feliz. Ya de noche, a ver. Estaba para cambiarle el nombre, tengo que mirarlo. Podemos montar. Ok. Bueno, ¿cómo va esto? Decían que iba a poner el escáner automático, pero no sé, tío. Yo sigo dando aquí a... Quieto, quieto, te va, amigo. Podemos cambiar la vista también. Ok. Vale, ahí. Estamos aquí montados, nuestro lobito. ¡Cómo mola! El lobito tiene compañera y todo. Hola, amiga. Hola. ¿Y la linterna? ¿Por qué no se enciende, tío? Ah, no puedo usar la linterna porque voy montado en el bicho. Pero el bicho tiene dos linternas, las podía. Vale, va como corre. Juego que va bien, ¿eh? Por aquí, por el planetilla, ¿eh? Para dar una vueltecilla, ¿eh? Pues ya tenemos aquí mascotilla. Guapa, montura. Y hay hidrógeno. Por el hidrógeno. ¡Ojo, ojo! Se me mete por ahí por... Se lo metió dentro de la casa y lo dejó. ¡Qué guay! Pues venga, vamos por este. Ah, necesito el láser avanzado. Venga, vamos a seguir avanzando entonces. Aquí viene la mascotilla. Vale, va nada. A ver si le puedo cambiar el nombre, tío. ¿Dónde era esto de las mascotas? Aquí, criatura. Vale, registro de compañero. Aquí. A ver, el amigo este, va nada. No, le vamos a poner... Lo gris, ¿no? Está guay. Lobo gris. Vale. Y le ponemos nuestro sellito. E7 punto cero. Venga. Ahí está. Podemos coger otra y luego esto hay que... Vale, con nanitas, que de momento no tenemos nanitas. Pero próximamente las tendremos. Así que bueno. Ok. A ver. Man Sky, no Man Sky. No le veo por aquí. A ver, aquí, no más que hay. A ver quién hay por ahí emitiendo. A ver si hay algún español o algo. Valentín. Nueva Zelanda, madre mía. Tienen activado lo de los drones. Vale. Yo a ver si encuentro uno. Ni idea. Español, de Colombia. Bueno, no tengo ni idea. ¿A quién? Y yo estoy buscando, sigo buscando ahí a ver si encuentro alguno de portugués. Pero no veo españoles, tío. Qué raro.
Italiano, coreano, madre mía. Francés. Y ningún español. ¿Y yo no salgo? No sé, tío. Español, aquí hay un español. A ver. Anira Vieste, a ver. Pero no está jugando, no es que hay. Dice lo de los drops, pero a ver, consigue recompensa viéndose. Me dice que es español, pero no sé. Qué chama más guapo tiene. Vaya pinta que llevamos hoy con el con el gag. ¿Qué pinta me tiene el amigo? ¿Quién de la linterna, hombre? No, está apagada. Ahí, encendida, vale. Estaba mirando para allá. Ok. Vamos a tener que seguir construyendo cositas. Instalar el lanzarrayo y eso. Vale. Transición. No sé, tío. Creo que me está contando lo de las drogas. Parece español, bueno, está por aquí el chaval. ¿Tengo que seguirlo o qué, tío? Ni idea. Yo creo que me está contando de los drogas. Hay gotitas de esas extra. Vale. Y nos dan cositas. Bueno, de momento bien, la temperatura bien. Puedo recargar el nanotraje, pero bueno, de momento bien. Estamos 77 y tal. Vale, tenía que haber instalado alguna puertecilla más, pero bueno. A ver, tengo la puerta. Aquí. Ok. Estamos aquí dentro otra vez. Es que no sé por qué se apaga, tío. Al entrar a algunas habitaciones, a los sitios oscuros deben encenderse. Bueno, vamos a ver. Vale, lanzarrayo aquí. De acuerdo. Con su nanotubo. Ya, para crear munición de proyectil, ¿de acuerdo? Ahí tenemos nuestra mascotilla. Ya mira aquí el registro. Vale. Prepara suministro para tu viaje. Ok. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, aquí lo de la expedición. Que tenemos ya este aquí de compañía. De estar compañeros de la número 2. Pero ahí se van haciendo. Podemos ahí. A ver, ¿qué más? Que me instala un nuevo... Mejora potente al sistema defensivo, espacio de inventario por 3. Guay, guay. 5 gel de soporte vital. Genial. Mira, nos ha dado un módulo de mejora, ¿vale? Mira, pues estupendo. Vamos a instalarlo. Ahí el gel de soporte vital y todo. Puedo poner donde yo quiera, ¿no? Aquí mejor, ¿no? Aquí arriba, ¿no? Tiene que ser ahí abajo. No sé dónde quiera. A ver. ¿Es esto, no, lo que me ha dado? La de expansión. Vale. A ver, ¿por qué me señala aquí? ¿Qué tengo que hacerme? Vale, esta. La munición de proyectil. De acuerdo. Vamos a ver. Me da 1250 de munición. Vale. Pues ya la tenemos ahí creada. Ok. Venga. Logro completado. Provisiones. Artículo esencial de supervivencia. Fábrica 2. Genial. Abre el inventario y comienza la instalación de un módulo de mejora. Vamos a ver. El módulo de mejora este que nos ha dado, de escudo, ¿de acuerdo? Y esto es el escudo, nunca lo he utilizado, macho. El escudo. Me lo voy a poner. Creo que por aquí. Ahí mismo. Vale. La salud y potencia del escudo. No sé cómo sacar el escudo, pero bueno. Vale, este es para el isotraje. Ok, ok. Vale, vale.
Decía el de la multiherramienta. Pues bueno, vamos a gastar esto que nos ha dado, ¿no? La expansión de su traje. A ver. Vale, aquí hay una estación espacial. Vale. Ok. No podemos. Tío, nos falta ya espacio, ¿eh? Veremos, a ver. Tengo dos huecos nada más. El punto de guardado, esto lo voy a poner ya por aquí. Ok. Bueno, vamos a saludar aquí al otro streamer. Venga, voy a hacer lo de la partida de guardado esta. A ver. Este, ¿no? El punto de guardado. Ahí, como ya lo tengo. Ok. Y guardamos por aquí mismo, yo qué sé. Ponemos colorines. A ver. Podemos cambiar el material, ¿vale? Oxidado. Piedra. O de maderita. Que me gusta más el hormigón, pero bueno. Vale. Rojo y blanco. Rojo y azul. Alguno que destaque, ¿no? Aquí. Dentro, el morado y amarillo. Había. La otra utilizaba un chiste el amarillo y azul en mi otra partida. Azul y blanco, azul y naranja. Morado y. Y morado y amarillo, yo creo. Puede estar bien. No sé qué pensáis. Bueno, a ver si nos da ahí algún otro de esos. Yo creo que puede estar bien, ¿no? Ese colorcillo. Pues venga. Construimos ahí, ¿vale? Con el R2. Aquí. Venga. Y aquí guardamos. Estamos ya. Y me hace ahí el guardado. Mira, pues estupendo. Eso nos podemos llevar siempre que queramos. Control de tierra. La base compartida aumenta la disponibilidad de fabricación para los compañeros colonos. Interactúa con el ordenador de la base para registrar tu base. Pues nada, vamos a registrar nuestra base. Vamos a ver. Tenemos captura. Registrar base. Ah, esa misma. ¿Está bien? ¿O hacemos otra? Muy oscura, ¿no? A ver. A ver. Alguna así chula. Ahí con el. No, puede estar bien. Todo ahí. Perfecto. Registramos la base. Venga. Recoge esta generosa oferta a la pestaña Expedición, ¿vale? Logro completado, control de tierra. Ha contribuido al proyecto Utopía. Genial, tío. Eso es lo que me interesa, chavales. Venga, los supervisores de Utopía te han otorgado un conjunto de planes de Geobahía. ¡Ojo! Recoge esta generosa oferta a la pestaña. Vamos. Quería cambiar de aspecto, pero bueno. Vale. Estamos aquí. Esto ya lo hemos recogido. Quedaría esta, recoger recompensa, plano de módulo de teletransporte de base. Bien, bien. Ok, para teletransportarnos ahí donde queramos. Batería de iones, el soporte vital nos viene bien. Y mejora potente del láser de extracción. Correcto. Ahí la tenemos, chavales. Mira qué carilla tengo. Venga, vale, para que metan nanotubo y sodio. El sodio, no sé si tendremos algo. Creo que no. Vale, y hay que hacerlo. Las otras cosas, hay que crearlas. Pues nada. Vale, el pedazo de teletransporte. Ahí lo tenemos. Más módulos de mejora. Que tenemos que ir a la estación espacial. Vale, el módulo de láser de extracción. Genial. Seguimos recogiendo recompensa. Nos queda esta, ¿de acuerdo? Enciende parafina, unidad de láser de extracción avanzado. Preembalada, bien, bien. Y paquete de planos de Geobahía. Pues vamos por ello. Oye, para nómada, ¿vale? Ojo, qué bien. Para el coloso y la peregrina. La peregrina no la he visto, tío. El coloso sí me lo he llegado a hacer. ¿Vale? No lo he utilizado mucho, pero.
Y el nómada tampoco, tenía el vagabundo, pero el nómada no lo tenía. Y el peregrino tampoco, la peregrina. Ya, pues estupendo. Tenemos cosilla ahí para construir. Genial. Control de tierra. Llamando a... Vale. Las todas las cositas que nos dan ahí. Genial. Wow, qué maravilla, qué maravilla. Esto avanza, chavales. Sí, a mí se me ha crasheado también el juego, ¿vale? En la plataforma roja. Por eso me he venido para acá, pero bueno. Esperamos que lo solucionen eso también. Es normal que se crashee. Bueno, no es normal, pero bueno. Que es comprensible lo que quiero decir, ¿vale? Está la nueva actualización recién completada. Bueno, vamos a ver. A ver la geobahía y toda la historia, lo que nos pide. Vamos a ir haciendo, ¿vale? La del nómada, la que nos pide. Pues nada, poca broma. Vale, cinco plaquitas de matar. Lo podemos hacer, ¿eh? Nómada y guapo. Ostras, ostras, ostras. Esto es grandecillo, ¿eh? Vale, cinco plaquitas de matar. Vale. A ver si tengo sitio, que ya mismo no tengo sitio, chavales. Dios. Esto lo podíamos ahí ya instalar. Vale. A quitarnos el hueco. Vale. Este de láser no sé dónde lo debería de pegar. Creo que este. Pero bueno. Ya veremos. Ahora luego se pueden cambiar. A lo mejor ahí lo tenía que haber puesto. Ostras, el visor de análisis está supercargado. Claro, pero eso nos da más puntos, tío. Ok, esto está bien. Y a ver. Estaría que se conectara alguno. Aquí se conecta. Nope. Y... Claro, este es el arma. Lanzarrayo. Pues no sé si lo poniendo por aquí o algo. Vale. Este también el manipulador. Podemos cambiar de sitio. Vale. Es ahí mismo. Ok. El radar, ¿vale? Y le puedo instalar ya el escudo, ¿no? No sé si me lo pedirá o qué, pero... A ver. Ah, el panel de cableado, vale, de momento no. El escudillo no, no tenemos. Ok. Vale. Eran cinco placas de metal, era. Creo que sí, ¿no? A ver si tenemos materiales. Si no. ¿Qué me pedía? Ah, vale, vamos a instalar este. Ahora sí. Módulo de extracción. De acuerdo. Espero que sea el avanzado. Venga. El enlace está aquí, ¿no? Sí, ahora se ha conectado, un poquito. A ver. El escáner. Cambiar aquí. Que va. Vayan conectándose. Sí. Esos tres han conectado ya, ¿eh? Genial. Vale. Yo creo que muy bien. Lo podemos cargar, pero bueno, ya lo cargaremos. Guay, guay, guay. ¿Qué le pasa a mi criatura? Al lobo gris. Lobito, ¿qué te pasa, hombre? Ay, que no te hago caso, ¿no? Me hago una mascotilla y no le hago caso. Pues nada. Venga, más tranquilo. Ay, guay, mira qué contito. Mientras no me eche cagaditas por aquí, cerca de la base. ¿Qué te caza aquí, tío? Está muerto. ¿Quién se lo ha cargado? Mi lobo, tío. Madre mía. Es un bichillo muerto aquí, tío. Una ratilla o algo. Venga, vamos a hacer esto, tío. Me pedía cinco placas de metal. Venga. Nos dispersamos. Este huevo te dispersa mucho. A ver, esas plaquitas. Plaquitas. Aquí. Vale. Dos, tres, cuatro. Oh, me faltan componentes. Necesito más polvo de ferrita, ¿vale? Pues nada. Aquí. Venga. Planta no identificada.
Seguimos con la ferrita. Sale aquí. Vale. Vamos trayendo un poquito. Carbono también. Ah, planta no identificada. Venga. Guay, 562. Vamos a ir cogiendo nanites. De momento los tengo que... Echa para allá, lobito. Esto nos da de hidrógeno también y todo. Así que genial. Venga, yo creo que ya tengo, ¿eh? Hacerme otra plaquita de sobra. Vale, crear más. Ok, y ya la tenemos. Venga, a ver por dónde ponemos. Yo creo que aquí, ¿no? Puede estar bien. Este rinconcito, aquí a lo de la puerta. Venga, yo vaya para nómada. Para nosotros movernos por aquí. Le cambiamos. Está guapo, ¿eh? Vamos a verle los colorcillos. Pues nos gusta más. Vamos a este, el morado y amarillo como antes. No sé, tío. Este naranja, azul y rojo. Blanco y naranja. Venga, me da igual. Luego también podemos cambiar los materiales, ¿vale? Venga, este de amigo. Amigo, quítate de ahí. La mascotilla también. Venga. Dame rollo. Pues ya lo tenemos, chavales. Ubica tu nave espacial. Bueno, bueno, logro completado. Enlace del planeta. Transporte local establecido. Wow, wow. Tenemos los dos activados. Sí, sí, tío. Ok. Si me dan regalitos, que hay bastantes regalitos ahí por emitir y todo. Así que estupendo. Recomienda viajar en su nave. Usa la brújula y el visor de análisis para navegar. Los suministros de reparación de naves solo se pueden fabricar dentro de una base de utopía. Es aquí. A ver, suministros de reparación de naves. Es aquí, en la base. Yo, mi lobo se está hinchando de matabichitos, creo. Vale, eso luego. El coloso y la peregrina esta, luego. Vale. Vamos también a hacernos el identificador de señal. Pero bueno, ya nos lo iremos haciendo cuando lo vaya pidiendo, imagino. Ok. Vale, aquí el... Este también lo tenemos que poner para teletransportarnos. Mucha construcción, ¿eh? Tenemos ya por aquí. Pues venga, vamos a centrarnos. Vale. Tenemos esto. A ver qué me pide. Es que no me acuerdo lo que me pedía para... Vamos a entrar, ¿vale? A la exonave. ¡Ojo, qué guapa, tío! Utiliza tu nave. Usa el L1 para impulsarte. Usa el X para saltar. ¿Vale? No tengo... Vale. Hay tecnología de escaneo instalada. Vamos a ver la exonave. Vale, vale. Estamos por aquí. Vamos a ver todas las ruedas, tío. ¿O qué? La... Suspensión de giro. Pero, claro, me pide cosas que no voy a... poder conseguirle, ¿vale? El panel de cableado. Bueno, 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 bueno. Suspensión delantera, sujeción delantera. Sujeción delantera, todo delantero, tío. Y trasero no hay nada. Está la capacidad de su nave para inclinarse. Este para girar con suavidad. Y este para deslizarse. No puedo hacer ninguno. Pero bueno, no sé si instalarlo ya, chavales. No voy a tener de nada, pero bueno. ¿Lo vamos instalando o qué? O sea que aquí no se lo quiero instalar. En este espacio. Se lo voy a instalar por aquí. Vale. A ver, ¿me deja o no me deja? No sé. Venga. Vamos a empezar por orden. Por ejemplo, esta. Vale. Metemos el parafinio, que sí tenemos. Ahora la otra ruedita, esta. Vale, para girar con suavidad. No tengo nada. Y este por aquí. Vale. Ahora a ver esto que están supercargados.
Utiliza la pulso corto de velocidad, el motor. Vale, tenemos suficiente, lo podemos mover aquí, ¿vale? Y nos tenemos ya cargado el motor. Vamos, para que corra más. Este de aquí de potencia también. Venga, aquí mismo. Ok. Y ya cuando podamos eso, pues. Y de cargamento, bien, bien. Ya tenemos aquí cargamento. Genial, genial. Para poder nosotros llevar más cosas, tío. Que si no, madre mía, con todas las cosillas que tengo por aquí, no puedo. Vale. La fruta leopardo, me quiero llevar la fruta esa. ¿Me la como? La puedo consumir, ¿eh? Se puede procesar, pero. Es algo que me dio antes. Ah, me la como. Para quitarnos un huequecillo, ¿vale? Estupendo. Para más comida aquí. Así que bueno. Ok. Hidrógeno, mordita, ¿vale? Oxígeno tenemos 34. Tenemos que pillar un poquillo más. Pero bueno, aquí no tenemos problema en este planeta. Pues vamos ya por la nave. A ver lo que nos queda. Tenemos que localizarla. ¿Vale? Tenemos que ir a esa nave esta. O yo qué sé. Me voy a bajar un momentillo. Y vamos a ver dónde está la... Ah, la brújula y el visor de análisis. Ok. Vale, vale. ¿Dónde está? Ah, vale. Si me la indica. Ya, ya la vi. Está por allí. Está por allí. Mi nave. Ok. Tendremos que ir a por ella, ¿no? Enlace completada. Nueva recompensa obtenida. Venga. Enlace del planeta. Aquí la tenemos. Despliega cualquiera de su nave. ¿Qué me va a dar ahora, tío? Más cosas. Plana de sello hermético. Mejora suprema del motor de la su nave. ¡Guau! ¡Wow! Carbono condensado y mejora potente al sistema de movimiento. Pues estupendo. Otro logro completado. Sello hermético. Bien. Y otro logro. Enlace del planeta. Estupendo. Y yo muy contento, con el jueguito. Creo que vamos a seguir esta tarde dándole ahí. Pararé para comer o lo que sea y seguiremos dándole, ¿vale? A ver si nos da ahí los drops y eso, que puede estar bien. Los regalitos. Vale. Bueno, pues tenemos que ir a por la navecilla. A ver qué más me han dado. Este de aquí. Módulo de movimiento. Tema de movimiento del exotraje. Bien, bien, bien. Está la... Este iría allí pegadito al otro. A ver si puedo mover luego alguno, no sé. Venga, para ponerlos juntos estos dos. El jetpack, ¿vale? De protección frente a peligro. No tenemos ninguno cargado. Creo que no. A ver. Aquí. Y tú. Aquí. Perfecto, ya tenemos estos dos unidos, ¿vale? Vamos para instalar más tecnología. La membrana. El reciclador de oxígeno. Necesitamos más oxígeno. Y el metal cromático. Todo esto no viene muy bien, ¿eh? Trazo de sodio y antimateria. La red protectora. Y la membrana esta de ventilación para. Para ir en el agua, ¿vale? Acuático. Pues genial. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Esto es la estación espacial, ¿de acuerdo? En la que podamos. Y bueno. Seguimos ahí. Vamos a ir por nuestra navecilla, yo creo. Es este que se nos duerme aquí. Se siente rechazado. No, hombre, lobito. No, te sientas rechazado tú, hombre. Tranquilo, hombre. Sí, hay que acariciarlo mucho. Abrazar, abrazar fuerte. Le damos otro poquito de pienso para que esté en buenas condiciones para cuando vengamos. Porque me voy a ir a la exonave. ¿Vale? Podemos guardar también, pero bueno. Sí, voy a guardar. Míralo, el gag este. Vamos a hacer el teletransportador también, tío. A ver. El módulo de transporte de base. Lo que pasa es que esto habría que ponerle también. No tengo para hacerlo, ¿vale? Hay que ponerle energía y todo. Yo no tengo energía ni nada. Así que no sé yo. Vale. Falta ahí el... La energía. Bueno, de momento nada, ¿vale? Vamos a poner nuestra navecilla. Vamos a ir haciendo lo que no... Nos va pidiendo. ¿Qué hora es? 7 de la tarde, anocheciendo. Pero bueno, claro.
Nos liamos aquí a... a mirar cosillas. Ojo, que tenemos esa nave. ¿Seguirá mi compañero? No lo sé. Dos serpientes. A ver si entra alguien al canal también. No entra nadie, chavales. Tengo ganas ya también de salir a, al espacio, ahí a explorar o lo que sea, no sé. Pero bueno, poquito a poco, ¿vale? Cuando tengamos ya la nave, pues ya podemos ir donde queramos. Que es lo guay de esto. Ahora está bien, ¿eh? Podernos hacer una sonave desde el principio. En el otro no se podía. Está muy bien, tío. Para los nuevos así como yo, que llevo un par de meses prácticamente con el juego. Y soy muy nu. Bueno, muy, muy no. Ya somos nu, a secar. Mira, pues estupendo. Ahora vamos a ver, vamos a apreciar los colores y todo esto que hay por aquí por el planeta. Ahí de noche, fluorescente. Y la verdad que luce muy bien. Se crasea de vez en cuando, eso sí, el juego. Y tiene algunos fallillos, pero bueno. Como está guardando ahí constantemente, pues tampoco se pierde muchos datos. Y reinicia el juego otra vez y ya está. Tampoco hay mucho problema. Pues nada, vámonos. A la... a por mi nave, chavales. ¿Cómo corre esto, tío? Que lo que no he mirado ha sido lo de la recarga de, del motor. A ver, esto se recargaba el motorcillo. ¿Qué me va a pedir? Vale, tenemos carbono, carbono condensado y oxígeno, vale. Tenemos para cargar nuestro... Guay. Y pues seguimos ahí, ¿vale? Pues venga, vámonos. Como mola, tómamelo. Tecnología de escaneo, ¿vale? Pero bueno, no me importa, vale. Me había equivocado yo de... Voy a cambiar la vista, ¿ves? A ver, no puedo. Ah, mira, tiene biblioteca de pulso de Bay. Aquí, cambiar vista de cámara. Está la vista interior, chavales. Profesional, madre mía, la naveta. Qué mareo, qué mareo, qué mareo. Ojo, ojo. Nada, nada, está. Radar también, me pasa que no lo tenemos instalado, ¿vale? Ah, pero mira, lo tenemos ahí, ¿vale? Sí, sí, sí. Eso es lo bueno, cuando metemos dentro de la nave, tiene como una especie de radares aquí en el centro y nos va indicando cositas. Vale, nos indica que está para allá. Perfecto. Vamos a cambiar de vista de cámara. Vale, es una locura la otra vista anterior. Venga, vamos. Qué guay, tío, ahí el dron este. ¡Toma, caballito! Flipando aquí, tío. Cómo mola. Por lo que veo a otro también le ha puesto también un gay, a ver. Ahora preferido el astronauta, pero bueno, no pasa nada. Me está muy lejos, mira, a ver, tío. A ver, un momentillo, voy a parar un momentillo. Tiene que estar ahí detrás de la colina, ¿no? 037, vamos para allá ya, hombre. A ver, mira cómo subimos esto. ¡Toma! Pedazo caballito, todo guapo, tío. ¡Cómo mola! Venga. Además se recarga muy bien el... Estamos aquí, chavales, que tenemos ya nave espacial. Esta es la nueva, creo, ¿eh? Esta es la nueva, chavales. Logro completado, ruta pintoresca. Hemos viajado 2000 unidades en esa nave. Guay. Otro logro, cuidado con la plantita, te elimino. Toma. Te elimino. Quiero, vale. No quiero plantitas chungas de estas por aquí. Toma. Estas me dan oxígeno, pero bueno. Toma. Atropellar. Y tú que estás bien, te atropelló. Mira, pues estamos aquí, chavales. Vale, soltamos la sonave. Luego la podemos llamar. Mira, pues estupendo. Mira, pues hay que reparar esto, ¿vale, chavales? Vamos a ver. Me coge un poquito de cosita, a ver. Que me va a pedir, seguro. No sé qué me va a pedir, pero
Oh, qué guay, ya tengo un drop. Qué bien, qué bien. Dale, reclamar, reclamar. Bien, ya está reclamado. Presumir de drop. Enseña tu drop recién conseguido. Está en el inventario de drop. Un mensaje para hacer drop a bandolero. Guay. Inventario de drop. A ver. Mentir, disculpa. No sé que tengo una máquina del tiempo. Ese contenido no está disponible, dice. Ay, me caché la mano. Me estás contando. Bueno. Era por aquí, no sé. Lo del drop. A ver. No lo sé. El canal, el tweet. Vale. Tener el botín. Vale, la página inventario. No sé dónde está esa página, tío, del inventario. Buscando aquí noticias para creadores. No sé dónde estará, pero bueno. Susurro, notificaciones. No sé dónde está el inventario. Contenido, no. Ni idea. Ya lo descubriré, imagino. Venga, terminamos esto por aquí. Ok. Abre el inventario, me ha dicho. Pues yo lo abro. Módulo de motor de su nave. Bien, bien, esto es que no ha dado antes. Guay. Vale. Debería de ponerlo ahí, pero no sé, tío. Yo creo que me voy a ponerlo aquí en el supercargado, ¿vale? Sobrecargado. Aquí. Nos gasta mucho menos combustible y tenemos más velocidad punta. Wow, wow. Esos son los que interesan. Esos son los que interesan. Está cargado, pero bueno. Tecnología supercargada. Me imagino que estará bien, ¿vale? El motor de fusión. Pues qué bien que nos haya tocado un planetilla, todo guapo. Venga, ahora pasaremos para acá cosas o yo qué sé, no lo sé. Venga, más cositas. Vale, reparar la nave. Sube. ¿Quién me está disparando? ¿Hay una planta azul o qué, tío? Sí, esa. He metido ahí. Planta no identificada. Esta te echa cosas tóxicas, ¿vale? Y la otra es un atrapamosca de eso. Te pega bocadillo. Pues nada, eliminamos y... Vale. Largue hitbox. Fuera, bicho. También nos da carbón y oxígeno, ¿vale? Así que pues hay que farmear bastante. Ok. Bueno, carbono condensado. Todo eso nos viene muy bien, ¿vale? Como está calentado, creo que... Creo que hay más material. Poquito a poco, ¿vale? A ver lo que nos pide. Venga. Entro a la nave. Ahora, calculador despiadada de Sonoda. Ojo ahí, ¿eh? Supervisor local de Utopía. Te damos la bienvenida, colono de Utopía. Te damos la bienvenida al proyecto de hábitat comunal de la Fundación Utopía. Aquí es donde comienza esto, ¿vale? Hay que construir esta galaxia. Vamos a ver. Este sistema planetario. Ok. Cañón de fotones ahí arriba. Uy. Calculador despiadado. De Sonoda. Ya le cambiaremos el nombre. Calculador despiadado. Madre. Despiadada. Dice. Industria de este sistema se ha visto interrumpida. El comercio de la estación espacial está en recesión. La eficiencia de fabricación se ha reducido un 83,98%. Trabajemos en armonía. Reconstruyamos. Renovemos. Restauremos. Juntos podemos construir una nueva civilización. Utopía cuida con cariño de todos los colonos, ¿vale? Esta es la nueva expedición número 9, Utopía. Así que le damos a reconocer. Venga, hay que arreglar esto. ¿Vale? Gasa de hidrógeno necesitamos. A ver si la puedo fabricar. Gasita, ¿dónde está? Aquí, ¿qué me pide? De hidrógeno. Pues nada, hay que coger más de hidrógeno, ¿vale? Nos bajamos de la nave y... A coger de hidrógeno. Ven. Le damos al escáner a ver si... Veo yo de hidrógeno. Que de momento no veo. Suma
extracción de mineral enterrada. Eso está cerquita, ¿eh? Si lo podemos pillar. Dale de hidrógeno, tío. Con el rollo. Me recarga el láser. Oxígeno. Aquí, si me va a comer. Me va a comer. Esta criaturilla que había por ahí, tío. Carga del arma agotada, vale, pues carga el arma. Venga, cargamos aquí, vale, con carbono, que es más baratillo. Ok. Inventario, vale, vale, estoy draw inventario, dice. A ver. Si lo veo, lo del estoy draw inventario. Pues no, no lo veo. No sé. Pero creo que estoy en estado de stream. Por algún lado andará. ¿Colecciones? Puede ser, tío. Ni idea, no. Al espectador, no sé, eso lo otro, recompensa. Hola, muy buenas. No, esto no es. Bueno, eso, tío. Mirando ahí lo del contenido. Sí, sí, es de pago, claro. Estaba, tiene ofertilla. Tiene ofertilla, lo compré barato. Sí, sí, han sido 25 pavos lo que me ha costado. Ahí vamos cogiendo el hidrógeno de aquí. Cuidado. Esto azulito, ¿vale? No lo veía. Ahí, hidrógeno. Ven, cogiendo por aquí. Bienvenido. Estoy pillando los drogas, eso no sé qué. A lágrima. Venga, yo creo que ya tenemos, ¿no? Eso de ahí, tío, ¿qué será? He hecho yo antes ahí un vistazo a esto. ¿Tú qué será, tío? ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Una tumba desconocida! ¡Esto es nuevo! ¡Venga! ¡Guay, guay! ¡Escucha el cortocircuito! ¡No ha aparecido aquí! Y no sé si me queda un poquillo bugueado esto. Okay. Ahora me sale el No Man's Sky. Madre mía. Ahora sale. Todo el mundo cuando habla a mi GA ese, pero bueno. Que mal lo manejo, tío. Le hice una pregunta que nadie le había hecho. Era una sencilla. Era una sencilla. Vale. ¿Quién es? Ahora, tío. O al Siro, a ver. Lo encuentro ahora, No Man's Sky. Aquí siguiendo. Aquí, No Man's Sky. Por fin, tío. La verdad, antes no lo encuentro. Madre mía, el barba este, tío. Aquí está. Sí, sí, este, creo que estaba antes. España. Ok. Los centinelas. ¿Qué son los centinelas? ¿De dónde vienen? Se han convertido en el trabajo de mi vida: encontrar diarios perdidos, registros por todos los mundos. La tumba del viajero caído está marcada con un glifo, un epitafio de alguna antigua tecnología. Le extraemos el glifo, ¿de acuerdo? Bien, nuestro primer glifo, tío, aquí en esta partida. Estoy viendo el glifo y junto a él la habilidad de viajar a mundos desconocidos.
Yo tranquilo al viajero caído. Vale, 1.16. Bien, bien. Momento de recuerdo. ¡Jo! ¡Cómo mola la tumbilla! A ver. A ver si me ha dado algo. Tumba está. Fragmento de recuerdo, ahí está. Lo tenemos que consumir, ¿vale? Querido objeto a través del sistema de nutrientes del traje. Los restos destrozados. Un viajero fallecido susurra un nombre desconocido de la onda de su fibra. El recuerdo se manifestará como una importante mejora tecnológica que te ayudará en tu viaje. Absorbe este recuerdo con cuadrado. Ya ves, el tirón, vamos. Bien. Módulo de rayo de fase de la nave. Bueno, habrá que instalarlo. Es un C, pero bueno. A ver, esto tendría, no tengo ni idea. Bueno, amplificador este. Vamos a instalarlo ahí. Vale. Grasa de hidrógeno. Vale, ya podemos. Ok. Vale, no se puede fabricar porque estoy fuera de la nave, me dice. Lo hago aquí. Grasa de hidrógeno. Ah, porque estoy fuera de la base de Utopía. ¿Qué me estás contando? A ver. Entonces, ¿qué tengo que ir? Ahora a mi base otra vez y... Vamos a ver. Si no aclaramos... Ah, claro, es que no puedo hacerla, tío. Y desde aquí tampoco me deja... Vale, es que estoy fuera de la base de Utopía, es lo malo. Vale, pues entonces necesitamos... Vale, sello hermético, placa de metal y grasa. ¡Ojo! Hay una piedra de sable ahí enfrente. Lo estoy viendo ahora. Claro, me la está marcando ahí moradita. Vale, vale, vamos por ella. Nuestra primera piedra del sable. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Llena de los Gek. Vamos a ver. Pues no es una piedra del saber, es otra cosa. Vamos a ver. La piedra resuena produciendo un sonido que inunda mi mente. Una visión toma forma. ¿De acuerdo? Pequeño ser vivo extraterrestre se arrodilla ante mí. Está cansado, abatido. Si mírame los ojos, me tiende su mano. Pues aceptamos el conocimiento, ¿de acuerdo? Vale. El nombre que es, Folta en mi visión, un eco de una extraña visión. Que acabo de experimentar. Una palabra en esta lengua extraterrestre se graba en mi cerebro. Sí, sí, son piedras del saber, ¿vale? Ya pues lo tenemos. La palabra Gek, ¿para qué? Es la primera que aprendemos, siempre. Mira, pues estupendo. La verdad que... hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Con este planeta. Con este nuevo comienzo. Venga, decía lo de la grasa de hidrógeno. La placa. Bueno, de tomar allí lo podemos ya mirar. Vale, sello hermético, placa y grasa. A ver, ¿dónde está mi criatura esta? Ah, bueno, si tengo la aeronave, claro. Eso me había olvidado. Bueno, lo que digo, allí vi un montón de cosas, ¿eh? Eso amarillo será la tumba. Vale, vale. Ok. Que yo no sé qué es. Estación de comunicación. Ok. Hemos pillado más cositas y tenemos... esto que nos puede venir muy bien, ¿eh? El sodio, ¿eh? Necesitamos por ahí, ¿eh? Ok. Toca sodio. Muy poco, tío. Muy poco sodio. Aquí tenemos más ahí arriba. Allí algo de oxígeno, pero bueno. Carbono por aquí. Condensado. Para acá. Para acá. Eso rompe muy bien. Para este necesito el láser de extracción avanzado, que ya lo tenemos. Ahí no. A ver, ¿qué tenemos aquí? Plantita esta. Como me gusta investigarlo todo. Lanza estelar, vale, vale. Vamos a pillar algo de aquí, ¿no? ¿Cómo vuela el chiquitín? Ah, vale, necesitamos el guante NBQ. Ok, todavía no lo tenemos. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, bueno. Tardan más los honguitos estos, pero bueno. Pues nada, pues vamos para nuestra base. Y tenemos más de hidrógeno de ese. Con la navecilla. Con la sonave esta. A ver si la encuentro ahora. Ahí.
Ojo, había allí un depósito, ¿eh? Visto por allí, a lo lejos. Sí, el sodio, tío. Vamos a farmear, pero bueno. Ya farmaremos. Ok. Volvemos de vuelta. Vámonos. Guau, guau, me hace polvo la nave, a ver. Mira, un depósito de cobre por ahí. Y otra piedra por aquí, ¿eh? La piedra sí hay que pillarla, aquí la tenemos. Hay que estar atento a eso. Vale. La nave. Ven, otra piedecilla de esta. Vale, y hay unos cofrecillos también que vamos a pillar ahora. ¿Qué pasa? Ahí. Vale, amigo. Ya hemos aprendido la palabra, amigo. Genial. No, la plantilla esa. Dame si no. Ahí. Esto decía yo. Vale, rebuscamos aquí. También nos da cosas. Ese todavía no puede. Necesitamos el pase a la. Ok. Que no podré hacerlo, por supuesto. No tenemos eso todavía. Curiosidades, nada. Aquí objeto comercial tampoco. Eso no, creo que es nuevo, ¿eh? Creo. Pues no lo veo, ¿eh? El pasearla no me sale todavía para hacerlo. Nada, es muy pronto todavía, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con lo nuestro. Que me desvío del tema. También su nave. Ojo, este. Lo teníamos ya descubierto, sí. También su nave, ahora que la he perdido. Madre mía. ¿Allí qué hay? Ah, vale, esto de aquí. Ok. Madre mía, que he perdido la sonave ahí que me va a comer, tío. Jopeta. Y ciego, ¿eh? Creo que no han puesto que a todos, ¿eh? Vámonos. Tengo aquí que ya me he perdido otra vez. A mi casa, tío. Allí. Allí. No, es estación Utopía. Vamos, vamos. Aquí abajo. Muy bien, ¿eh? La zona B esta no había probado. Estamos reventando todo, pero bueno. Toma. Que me lo haría que al destruirlo nos diera el... Por lo menos una parte. Bueno, pedazo caballito. Está chulísima esta zona B que nos han puesto, ¿eh? Esta no la había probado. Ah, vale. La podíamos llamar a la nave, dice. Propulsores de lanzamiento, claro. Lo llevo a arreglar. Ven. Vamos aquí, ¿no? A su. Cuidado, cuidado, compañero. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto. Quieto. Vale, voy a aparcar la nave, a ver. Es una vez. Ahí te queda. Venga. Aquí ya podemos crear. Vale. A ver. Vamos, vamos. Clase de hidrógeno. De acuerdo. El sello hermético. No era. Si lo voy a fabricar y luego no va a ser. Y no me acuerdo qué más. Vamos. Este por aquí. Ahí fuera de alcance. Ahí que le eché. Este sello hermético y placa, vale. Sello hermético por aquí, a ver dónde. Voy a tener que poner en la sonave, creo. Bueno, voy a llevar algo de cositas para la sonave, algo que no necesite y tal. Aquí, transferencia rápida, los trozos de carne, esto, a la nómada. Tiene aquí 30 sitios, la vamos a llenar ahí de cosas, ¿vale? De momento, porque es que si no. ¿Qué más? Le puedo... De momento no voy a coger más criatura. Aunque nos viene bien para... Para darle de comer a la nuestra. Como se nos muera de hambre, verá.
Por aquí esto de momento todavía no podemos. Tenemos la estación espacial. Aunque no quiero llevármela muy lejos. Una vez tengamos la nave podemos irnos. ¿Vale? Esto no lo iba a mandar el nómada. Coger el soporte vital para recargarnos nosotros. Va bien porque tenemos 85. Bueno. Y esta es la munición de nuestro arma. A ver este. El cristal. Analizamos. No sé ni qué me ha dado, la verdad. Algún material que ya teníamos. Vale. Venga, pues vamos para la nave. Ahora de vuelta otra vez allí. La tenemos fuera de alcance y no puedo repararla, ¿vale? Venga, ya tenemos los materiales. Decía que podía llamarla, pero no va a venir. No tiene recargado nada, ¿vale? No puedo llamarla. Está dañada y no puede venir. Si lo fuéramos podido reparar, sí. Ok. Vámonos. Otra vez para la navecilla. Así la recuperamos. Ok. Martillo. Estamos por aquí. Buah, cómo va, chaval, a esa nave. Tampoco estoy mucho evitando la flora y fauna. Darle las plantitas estas, me las estoy comiendo todas. Pero como podéis comprender, bueno, un momentillo, otra vez, disculpad.